El día de hoy queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Jawed Snoussi. Él es jefe de la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Muchas gracias. Pues tenemos un festival importantísimo para toda la gente que esté interesada en matemáticas. Platíquenos un poquito acerca de esto. Pues el fin de semana del 26 y 27 de enero, sábado y domingo, organizamos la tercera edición en Morelos del Festival de Matemáticas. Es una actividad para todo público que tendrá lugar en la Plaza de Armas, donde promovemos un nuevo acercamiento con las matemáticas a través del juego. La idea es actividades lúdicas dirigidas a todo público, todas edades, todo tipo de escolarización o no escolarización, y el objetivo es, a través de un juego, acercarse de una forma un poco improvisada, sin estar preparado con las matemáticas. Cada juego tiene una explicación matemática detrás que explica cómo uno puede jugarlo mejor. Pero eso nunca lo decimos al público hasta que esté jugando. Y los que han escuchado la tele. Claro. Y qué bueno que lo de este acercamiento, porque pues en las estadísticas, en América Latina, en México, no nos gustan las matemáticas. No, por desgracia es un problema social global en varias partes del mundo, sí. No es solo América Latina. Y es un problema social que siempre vamos con esta idea, esta imagen de que las matemáticas es algo horrible. Difícil. Difícil, no es para mí, a mí nunca se me ha dado. Uh-huh. Solo porque el primer contacto ha sido difícil o conflictivo por herencia, de lo que dicen los padres, los hermanos mayores. Entonces lo que intentamos es quitar un poco el prejuicio, darle a la gente un contacto diferente con las matemáticas, por lo menos para que cuando tengan un contacto real no se haya con una carga de prejuicio. Una vez que se quita eso, consideramos que se simplifica un poco, pero siempre mientras luego hay un seguimiento, maestros bien preparados, una formación adecuada, un seguimiento. Esto es un trabajo que toda la sociedad, toda la comunidad debe hacer, pero creo que debemos empezar primero trabajando también la parte psicológica, donde las matemáticas no tienen por qué ser espantosas. El otro día, la semana pasada, tenía yo una discusión con un amigo en el que él decía que todos teníamos la capacidad para todas las materias. Yo opinaba que no. Mi propia experiencia me dijo que yo no servía para las matemáticas. Sin embargo, este tipo de acercamientos nos puede cambiar la perspectiva de cómo las matemáticas, además de que influyen en nuestra vida, y eso lo sabemos, pero también nosotros podemos empezar a desarrollar algunas pues aficiones por esos temas que, ya decía usted, a veces los hacemos de lado. Exacto. O sea, la idea que tenemos de que las matemáticas son números, es un rigor exagerado, es una disciplina muy fuerte, pues no es falsa, ahí está, por supuesto, pero las matemáticas son variadas. Dentro de las matemáticas hay varias formas y maneras de acercarse. Es algo que puede ser muy riguroso, muy estricto, muy académico, pero también muy artístico, muy intuitivo. O sea, hay gente que su forma de hacer matemáticas es muy intuitiva. Y esto se acerca más al arte que a la ciencia. Claro. Es una ciencia, las matemáticas, no le podemos quitar esto, pero se acerca también a filosofía, a arte. Si ustedes leen textos de investigación en matemáticas, puede haber páginas y páginas sin un número. Frases, son textos, es un razonamiento. Y el razonamiento es abierto a todos. Todos podemos desarrollar un razonamiento, un tipo de razonamiento, y cada quien tiene su acercamiento a ese tipo de razonamiento. Por eso yo digo que cualquiera podría encontrar su camino hacia las matemáticas. Son dos invitaciones entonces para esta semana. La primera para participar como voluntarios y la segunda para asistir al festival. Exacto. O sea, el festival será sábado y domingo, y para llevar las actividades del festival necesitamos del orden de 50 a 60 voluntarios, que serán los que atenderán al público, que animarán los juegos, que darán las explicaciones y todo. Pero estos 60 personas tenemos que capacitarlos, claro, y prepararlos. Nos estamos invitando a, esencialmente, a estudiantes universitarios que han tenido algún acercamiento con la ciencia. Íbamos a ser nosotros, Michelle y yo, pero ya pasamos de ser estudiantes universitarios. Pero con buena voluntad. Post-universitaria. Y yo digo que son los bienvenidos, que seguramente lo van a disfrutar. Y realmente esta actividad de voluntariado es parte de lo que nos motiva también para hacer el festival, porque generamos una voluntad en un cierto público para atender, para ayudar, para explicar, para colaborar, para llevar actividades
actividades a pueblos, a comunidades, y eso es parte de lo que queremos. Más allá de festival, uh-huh. esos mismos voluntarios luego participan para hacer actividades en sus comunidades. Claro. Sí, reiterenos por favor entonces los días, los horarios y sobre todo la gente que esté interesada en ir como voluntario, ¿cómo los contactan? La forma de ser voluntario es a través de la página de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas. Esta es, basta googlear Matemáticas Cuernavaca y saldremos parte de la UNAM. Y ahí en la página del festival hay una liga para registrarse. Las actividades empiezan mañana a las 3 de la tarde de capacitación. Entonces, los voluntarios, basta que se registren ahí, se presentarán, se dará la capacitación, luego habrá que seleccionar los 60 que participarán. Y las actividades en el Zócalo, esas serán sábado y domingo, pues los que trabajamos ahí estaremos desde temprano, pero las actividades se abren al público a partir de las 11. De 11 de la mañana a 4 de la tarde recibimos público amplio, sin limitación, no estamos llamando a que manden los alumnos de la escuela, queremos que sea un encuentro voluntario y espontáneo del público, no queremos que sea preparado, no queremos que sea tarea de la escuela, debe ser justamente un contacto agradable con las matemáticas, no un contacto forzoso. Muy bien, pues ahí está entonces la invitación para este evento, este festival de matemáticas que se está llevando a cabo este fin de semana y donde todos podríamos entonces encontrar esta afinidad también con esta materia. Ojalá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias. Y ahí estaremos tanto en las capacitaciones para seguirlo de cerca, dando ahí la cobertura y por supuesto también en las actividades. Se los agradezco. Ahí gracias, nos veremos. Doctor. El doctor.